Good evening, class. Good evening, teacher. How was your day? Oh, very busy, but... Why? Thanks God, I have a job. What happened? We have auditoría. Ajá. From when? ¿Quién se las mandó? We have two auditors. Ajá. The external and internal. Ministerio de Hacienda. Ajá. Uh-huh. Well. But if you are doing everything on as in the book, there is no problem. Yeah. It's true. If you have nothing to hide, come whenever you want. I'm ready. I like when they ask you for something and you have everything. Because they have nothing to blame you about. And where do you work? At Galería Small. Uh-huh. And there where? For galerías or for a specific of Galería Small. Ah, well. The thing is that Mr. Simán has a long tail to step on. In Twitter, you know that man hates me. Because in Twitter, well, actually I did that after he blocked me. And he blocked me just because I said the truth. And I always was very, very polite when I addressed him. But even though he blocked me. And after that, a group of scammers or haters start to get over me. And every time they make any comment about me, I only laugh. And when I wanted, I answered to them. And there was a time when I only laughed and I didn't answer a thing, because I know they were haters and they were sent by him, because it was immediately after he blocked me. The politics is complicated. Yes, I know, but I prefer if you get into politics, you have to learn to deal with it. And he wanted the good things, but he doesn't want the people telling the truth in his face. Because I every time I have something to say about him, I go ahead and talk to him directly. And without being unpolite, I say the truth to him. And he blocked me. Mm-hmm. And I said, I don't care. Because good evening. Good evening. Good evening.
because you know that in El Salvador, we are not scared of them anymore. Yeah. We have learned to talk the truth with them. Well, I never were afraid of any of those people. Not even the Maras. Yes. Yes. You know, one day. Social class. It's another social class. one day, in the same block where I live, but behind my house was here, and I was behind. I was coming from the institute to my home, and there were about 6 mareros, mm-hmm. and they surrendered me. They were all around me, and then they take out all my things and give it to one of them, who I guess was the guy. And then I look at him, I take his hand, I took everything from him and take it in my hand, put it in my pocket, and I say to him directly, "May God bless you, young man, but you won't take anything from me." And then I started to walk. I passed by my house, but I didn't get in because I was checking if they were not following me. But I was not afraid at all. I was not afraid at all. And when I noticed that they were not following me, then I get into my home. And when I sit at home, I start shaking. Oh my God. But that's life, okay? Now, can you see the this or not? Am I sharing it? Your teacher is a case, okay? Leaving El Salvador is a case. Yes, but you every time I give an advice, I always say, leave your things. Your life is more expensive than anything that they can get. But when I'm facing the things, I cannot do that because I know what each of my things cost for me to get them. And I guess it's not fair that someone else that is not working just come and get the things from you. Mm-hmm. But at the moment, when something is happening to me, I respond. And after that, I start thinking. And when I think, I say it will be better if they take the things. But if I didn't let them to take the things and I'm still alive, but I guess that what they learned from me is that I was not afraid of them. And I look at them directly. Directly, yeah? Yes, and I say, "May God bless you, but you won't take anything from me." And they respect that things sometimes. But don't have a fear. Yes, they respect when you don't fear at them. It's like a dog. If a dog
feels that you are fair to him, then yes, it's true. He can bite you. But if you are not afraid of it, it respects you. Okay. Now, we were talking about irregular adjectives, which can be short and long. And we also talk about irregular adjectives, and I suggest you to learn them, okay, to memorize them. Then, some examples. He is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in North America. Okay. And you can see here, Phelps is actually the fastest swimmer. Well, are you? Yes. No. Yes. Now, this is for the discussion box. Write a sentence using good in the comparative form and write a sentence using good in the superlative form. Remember that this is irregular, okay? And this was then we had the knowledge check, which we already had done on Monday. And the lesson objective, could somebody read it, please? Need to write it. Okay. In this station, you will learn to pronounce in order to sound natural when asking question of choice. Okay. This never lets me. I think that Zoom didn't let us. Because when you get it at home, you can do it. Not when I put a video on the presentation, you can do it. Yes or no? Hello. Cuando pongo un video en la presentación, ustedes lo pueden escuchar, ¿verdad? Se puede ver de ahí. Yes, cuando lo ven en su casa. Sí, pero cuando lo quiero hacer aquí en Zoom no me permite. Bueno, ¿hicieron el ejercicio ustedes cuando trabajaron en eso? ¿Lo de la pronunciación? Ah, ya. Si se fijan, which city is bigger down? Bangkok or Beirut? Okay. Bangkok or Beirut? It goes up and then down. First, excuse me, in this case, down, up and down. And the next one is down, up, up, and down. Because when you use the adjective, you go down. When you are asking for the city, is up the first one, but the last is down. And in the case when you have three, then the first two is up,
And the last one is down. Okay? Okay. Sometimes you cannot say it as it has to be, but that's why you have to practice and practice, okay? This type of exercise, I ask you to pause it and then repeat. And then start again and repeat, okay? Because the more you repeat, is the better for you. Now, that was the class from yesterday that we haven't finished. And this is... the new one for today. Now, this class is called distance and measurements. When we talk about distance and measurements, we use how, and then we will see how we use it. Now repeat after me. But let this not blind you. But let this not blind you. To what virtue there is. To what virtue there is. Many persons strive. Many persons strive. For high ideals. And everywhere life is full of errors. Ahí falta la R. Cuando se los mande, se los voy a corregir. Errors. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de que había mucha gente que puede hacer trucos en su vida? Pero después le dice, let this not blind you. O sea, no dejes que esto te enceguezca. O sea, cuando si alguien te sale mal, si alguien te trata mal, si tú tratas bien a la gente y la gente te trata mal, no dejes que esto te enceguezca, porque hay muchas personas que luchan por sus ideales y siempre en tu vida y siempre en la vida vas a encontrar gente que es heroica. Entonces, pero tenés que buscarlas o tenés que esperarlas o tenés que ser tú, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno tiene un mal concepto de las otras personas porque te has encontrado con gente que te ha defraudado, etcétera, etcétera. Pero no hay que dejar que esto te enceguezca o te haga pasarte a su lado, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que porque me trataron mal, entonces yo voy a tratar mal también. Entonces, si hacemos eso, entonces todos vamos a ser malos. Uh-huh. Entonces, hay que procurar ser diferentes, ¿verdad? Y tener, luchar por las virtudes y los ideales. Ok. Now, somebody to read the lesson objective, please. Okay, teacher. In this conversation, the use of question with how will be introduced by asking about distance and measurements. Okay. Now,
la joven que se quedó pendiente de que iba a hablar. ¿Alguien empezó? Ajá, go ahead. Scott, I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Vaya, ¿alguien que le conteste? Me teacher. Okay, go ahead. Actually, I'm from New Zealand. Okay. New Zealand. Oh, I didn't know that. So what is it like there? Oh, it's beautiful. It has lot of fun. And it's very mountains. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Excellent. How far is New Zealand from Australia? Well, I love it in Auckland. And Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. Okay, thank you. Don't worry about the numbers because even in Spanish, sometimes it is difficult to tell them. Notice our deputies, our congressmen, they cannot read higher numbers. Have you ever noticed? Nuestros diputados leyendo números altos, y menos mal que ellos son los que no quieren aceptar los préstamos. Pero para agarrar el pisto sí que son buenos. Pero dicen que no les alcanza con lo que ellos ganan, Dios guarde. Si estuvieran ganando lo que yo gano, se mueren. Bien, aquí hay varios problemas de escritura. Por ejemplo, no es love, sino que es live, pero ese es mi problema. Y about lleva una A de más. Entonces, pero yo se lo voy a corregir antes de mandárselo, no se preocupe. Bien. ¿Alguna consulta además de los números? ¿No? Con respecto a los números. De 1 a 100 normalmente es más fácil de contar y por ejemplo, repeat after me. 1, 2, 3. No, acuérdense que no es tree. Tree es árbol. Es tree. Con la lengua entre medio de los dientes. Three. Usted aprende a hacer eso y su novio nunca se va a quejar. Three. Solo así se motivan, ¿verdad? Four. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
20. Eso se lo dije porque son los que van casi siempre diferentes. Pero desde 20, ya después solo va 21, 22, y ahí solo va agregando hasta 29. Y después va 30. Repeat, 30. 30. 40. Y siempre lo mismo, 41, 42, 43, ¿verdad? 50. 50. Acuérdense que hay una diferencia entre 50, que es 50, y 15, que es 15. ¿Okay? Después, 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 100. 100. Y después de 100 empieza igual. 101, 102, así. Hasta 199. ¿Verdad? Uh-huh. Y después es 200. Después 300. 400. Hasta que terminamos en 999. Y después empieza 1,000. Y de ahí vamos 2,000. 3,000. 4,000. Entonces, ese 1,000 es 1,000, ¿verdad? Y entonces... Y seguimos igual hasta, ¿qué digan? Is 1,000 igual como pronunciando Z o con... Sí, ajá. Oh, porque yo lo tengo entendido como 1,000. Sí, 1,000. O sea, tau, el principio, el primero es TH, tau. Okay. Y tau, después san. San. Mira, porque es ese, 1,000. Thousand. Ajá. Okay. 1,000. Ese es mil. Y después 2,000, ¿verdad? Two igual. Thousand. Entonces, si se fijan, no es mucho la complicación. ¿Estamos bien? Sí, porque bien. Lo vamos a ocupar bastante mañana, porque mañana vamos a hablar sobre distancias también, sobre qué tan grande es algo, sobre qué tan, ¿verdad? Entonces, si ustedes investigaron números, entonces hoy ya saben cómo los tienen que leer. Y si no, no hay problema, mañana no te tenemos y lo volvemos a reforzar. ¿Ok? Okay, thank you, teacher. You're welcome. Entonces, somebody to read the lesson objective. By the end of this session, you will learn to ask and answer questions with how. Okay. Do you remember when I told you about WH questions that it depends on that how the use of it to change a question or to change what you want to know about something. In the case of how, it depends on what adjective you add to it in order to know what do you want? Because how is the most versatile of them? O sea, es el más versátil de las WH words. Entonces, repeat after me. There are many questions we can ask with how. There are many questions we can ask with how. How? Okay. This time. This time. We are going to ask. We are going to ask. Questions related to distance. Questions related to distance. Measurements. Descriptions. And conditions. Yeah. Lilian Guevara, could you help us, please? Okay.
How far is New Zealand from Australia? It's about 2,000 kilometers. 1,200 miles. Acordémonos que las millas son más grandes que los kilómetros. Entonces, por eso, cuando decimos kilómetros, el número es más grande porque el kilómetro es más pequeño que la milla. O sea que cuando usted vea en un eso de kilometraje, ¿verdad? Usted asegúrese si es en kilómetros o en millas que está el indicador. Porque si usted va a 100 kilómetros por hora, no es lo mismo que si usted va a 100 millas por hora. ¿Verdad? Es casi el doble. Bien. 1.4. Es un poco menos del doble. Porque si se fijan aquí, si fuera el doble sería 1,000. Pero dice 1,200. Entonces es un poco menos del doble. La milla con respecto al kilómetro. 1.6. Ajá. Now, somebody to help us with the next one. Hernández González, Franklin. How big is Singapore? It's 648 square kilometers. Yes, great. Now, this is in miles. And 250 square miles. Bueno, ustedes saben que cuando estamos hablando de kilómetros cuadrados y de millas cuadradas, significa que es una porción, ¿verdad? Es tridimensional, ¿ok? Entonces, es algo grande, ¿ok? Va, next. Franklin, could you help us, please? 250. Okay, teacher, question with how. How high is Mount Cook? Is, I don't remember. How high is Mount Cook? The number, teacher. Yes, but repeat. How high is Mount Cook? How high is Mount Cook? Okay. How high? How high? How high is Mount Cook? Excellent. Now, this case is 3,740 meters high. Okay. Si se fijan aquí, este es el Monte Cook. Y si se fijan aquí está como ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es esto es lo más alto. ¿Verdad? Hasta aquí. It's about 3,740 meters high. Okay. And the feet is 250 feet. ¿Verdad? Esos son pies. Pies. Ah, okay. Entonces, feet es pies. Entonces, acuérdense que en otros lugares, aquí les puse ambas cosas. En otros lugares, nosotros estamos acostumbrados a ocupar metros, kilómetros y todo eso. Pero en otros lugares ocupan pulgadas, pies, y en el caso de las distancias, millas, ¿verdad? Entonces, lo que está entre paréntesis es lo que pueden ocupar en otro lugar.
Now, thank you. Now, you're welcome. Janari, could you help us? Okay, teacher. How deep is the Grand Canyon? Mm-hmm. It's about 1,900 meters. It's deep. Deep. Uh-huh. 6,250 feet. Excellent. If you notice here, they put digitally the rocket, this rocket, and is almost twice the size of this rocket, the Grand Canyon. Okay. Morena, could you help us? Okay, teacher. How long is the Mississippi River? Uh-huh. It's about 5,970 kilometers long. Uh-huh. 3,710 miles. Uh-huh. Excellent. Now, Norma de León. Okay. How hot is Auckland in the summer? I get up to about 23 Celsius. Degrees. Primero se dice el número, después se dice el tipo Celsius. De medida y después se dice degree. El último degree. Ajá. Okay. 74 Fahrenheit degree. Okay. Eso también, hay cocinas que si ustedes se han fijado, traen ambas numeraciones. Dice C, que es Celsius, y F, que es Fahrenheit, ¿verdad? Porque ocupan ambos. Okay. Thank you. Rodrigo González. Yes. How cold is it in the winter? It goes down to about 10 Celsius degree, more or less 50 Fahrenheit degree. Ajá. Si se fijan aquí me puso Celsius y es Celsius así, pero ya saben, yo reviso después antes de mandar el Celsius. Thank you. Now. We'll use how this way, okay? Siempre me gusta ponerles esto de los las fórmulas, porque usted agarra la fórmula y solo la va cambiando y ya tiene una oración nueva. Sí, entonces, es mucho más fácil, teacher. Sí, sí, sí. Es más, eso lo pueden tener ustedes hasta por escrito en un papelito. Todas las fórmulas que hemos aprendido. Y usted se quiere poner a hacer unos ejercicios y se pone solo a estar cambiando de acuerdo a la fórmula, ir poniendo y usted ya tiene una oración nueva. Entonces, les sugiero que lo hagan porque, como les digo, entre más practiquen, mejor. Now, Adonai Portillo, could you read the first two, please? Okay, teacher. How far is New Zealand from Australia? How big is Singapore? Thank you. Now, Hilda Alvarado. Next two, please. Hilda? It's not there. Veronica Flores? How high is Mount Cook? Mm-hmm. Continue? Yes, two. Okay. How deep is the Grand Canyon? How long is the Mississippi River? Okay, thank you.
Franklin Cermeño. The last two. Okay, teacher. How hot is Auckland is the summer? Summer. Mm-hmm. How cold is the winter? Okay. If you notice, lo vamos a traducir ahorita para que veamos la diferencia. How far, qué tan lejos. How big, qué tan grande. How high, qué tan alto. How deep, qué tan profundo. How long, qué tan largo. How hot, qué tan caliente. How cold, qué tan frío. Entonces, si se fijan, con el mismo how, solo cambiando el adjetivo, tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Información que pedir, ¿verdad? Por eso les digo que es de los más versátiles, porque cuando ocupamos what, estamos preguntando como en general, ¿qué? Cuando ocupamos where, estamos diciendo dónde, when, cuándo, ¿verdad? Why, ¿por qué? Which one, ¿cuál? ¿Verdad? Entonces pero en el caso de how, con que le cambiemos el adjetivo, estamos preguntando otra información. Entonces es el más versátil de todos. El patrón, otra vez, ¿verdad? How plus adjective plus verb plus complement plus question mark. How tall are you? En este caso no lleva complemento. El complemento es el objeto, que es you. And how far is her house from here? ¿Verdad? Desde her house from here, todo eso es el complemento. ¿Ok? Any questions? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, teacher. No questions? ¿Entendieron cuando estuvieron trabajando y haciendo los ejercicios? ¿Sí? Ok. Entonces, in the discussion box, ustedes van a responder. How big is your country? O sea, ¿qué tan grande es tu país? How tall are you? ¿Qué tan alto eres tú? Which one is the longest river in your country? ¿Cuál es el río más largo en tu país? ¿Ya saben cuál es, verdad? Yes. ¿Cuál? Yes, teacher. Which is the longest river in El Salvador? Lempa. Lempa. Lempa River. Lempa River. And how long is it? Ese lo tienen que contestar por su cuenta. Lo tienen que investigar y contestar, ¿ok? Estas son las preguntas. Se las puse aquí por escrito porque ella se los dice verbalmente. Entonces, algunas veces como que se nos es más fácil la lectura que escucharlo. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ok. Yes. Yes. Esto es algo que yo se los he puesto como extra. ¿Verdad? O sea, esto no está en la plataforma. Pero si estamos hablando de adjetivos, creo que bueno que ustedes lo sepan. En inglés, ustedes pueden encontrar varios adjetivos en una misma oración. Pero esos adjetivos tienen que ir en cierto orden. O sea, tienen un orden en el que deben de ir. Y por cierto, este adjective order es uno de las preguntas de TOEFL. Es una de las preguntas de TOEFL que más problemas les da incluso a los native speakers. ¿Verdad? Mi hijo está jugando y se emociona. Entonces, algunas veces los pueden encontrar la mayoría, pero algunas veces solo van a encontrar unos cuantos. Pero tienen que respetar su orden, ¿ok? Entonces, aquí, este que les encontré aquí en este dibujito, vienen, incluso creo que hay uno de más de lo que yo les puse. Y entonces está, que primero va como una opinión, después va el tamaño, después va la forma
después la condición o el estado, después la edad, ¿verdad? El color, el patrón, el origen. Patrón es como cuando hablamos, como estamos hablando de color, ¿verdad? Hay cosas que son plain, como esta blusa que yo ando, es de un solo tono, entonces es plain. Pero sí, hay unas que son como atigraditas, o que llevan patrones de flores, o que llevan strips, o sea, rayas, ¿verdad? Entonces ese es el patrón. Spotted es cuando tiene así como puntitos, ¿verdad? Entonces origin es de dónde viene, material es el material de lo que sea que estemos hablando, y el purpose, ¿verdad? El propósito. Después de todo eso va el nombre. O sea que primero van los adjetivos en este orden y por último el nombre, porque acuérdense que los adjetivos van siempre antes del nombre, ¿verdad? Entonces, sometimes there is more than one adjective in a sentence, and there is an order they must be followed. You won't always find them all in one sentence. O sea, no siempre lo va a encontrar en una sola oración. Sin embargo, yo ya he hecho oraciones donde los ocupo todos. Y solamente lo he hecho para acordarme del patrón. Por cierto, he de confesarles que cuando yo hice por primera vez el TOEFL, justo una semana antes les había dado a mis alumnos esta clase. Y ellos me habían dicho que casi nunca nadie les había hablado sobre este caso así de los adjetivos. Teacher. Ajá. ¿Qué es eso del TOEFL? Eso que mencionó. TOEFL. Test of English as a Foreign Language. Es un examen que les hacen normalmente en las universidades extranjeras, le piden que pase ya sea el TOEFL o el TOEIC. Normalmente piden más el TOEFL que el TOEIC, porque el TOEIC es como para ir a vivir en cualquier lugar, pero el TOEFL es más que todo para estudiar, ¿verdad? Es verdad, sí, porque yo solo había oído el TOEIC, nada el más. TOEIC. Es que el TOEIC es incluso hasta más barato y es más fácil de encontrar donde se lo puedan hacer. Sí, pero porque TOEFL es el que les piden para cuando usted quiere optar por una beca para estudiar en cualquier parte del mundo. A nosotros en la universidad los dos nos van a hacer, dicho. Porque usted está llevando la carrera de inglés. Sí, correcto. Sí. Sí, yo hice el TOEFL, el TOEIC y el CASAS test, y también he hecho el que hacen de la Universidad de Oxford. Sí, ¿verdad? Nos van a hacer en inglés y creo que nos van a evaluar también en francés, porque en cuarto año nos van a dar lo que son los cursos de francés también. Ah, parlez-vous français, mon cher. No. If you have any doubts, if you need any help, I have studied French as well. Okay, teacher. Je parle un peu français aussi. Okay. Wow, awesome. Bien. Entonces, ustedes saben, cuando yo me vuelvo su profesora, usted tiene mi WhatsApp. Yo nunca dejo de ser su profesora, aunque ya no le dé clases. Entonces, usted siempre que necesite de mi ayuda, siempre cuenta conmigo. Teacher, bravo, teacher, Bárbara. Dígame. Los que están ahí en pantalla, todos esos son todos adjetivos, sí. Pero en ese orden va. O sea, el primero es la opinión, el segundo es el tamaño, el tercero es el shape, la forma. El segundo, el cuarto, la condición, el quinto, la edad, sexto, color. Ya, aquí les he puesto este es un chart, pero se los tuve que dividir en dos. Entonces, aquí van los primeros cinco y aquí van los siguientes, ¿ok? Al final les puse el noun, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que vean. Vamos a hablar de una scarf, de una bufanda.
Por ejemplo, vaya, vamos a decir, a beautiful, long, rectangular, dark, plain, Japanese. Aquí no está la que quiero. Coro. Le vamos a poner este. Coro. No, permítame. Le vamos a poner. No la quiero de algodón. La quiero de silk. Silk scarf. ¿Verdad? What is silk? Scarf. Silk es este. Seda. Seda. Y scarf es este bufanda. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, los ocupé todos. Los ocupé todos, ¿verdad? O sea, sí pueden ir todos. No necesariamente los van a encontrar, ¿verdad? Y entonces ahora yo creo que tenemos suficiente tiempo. Como ya habíamos hecho los ejercicios de la plataforma, entonces vamos a hacer estos. Esto es sobre lo que acabamos de ver, de poner en orden los adjetivos. Para empezar, vamos a ver en la primera oración, ¿cuál es el nombre? Shirt. Shirt. Entonces ya sabemos que ese va a ir al final. Pongámoslo al final. Este, si tienen algún cuaderno o lápiz a mano, sería bueno que lo ocuparan para que no se confundan. O abran un documento en Word y empiezan a escribirlo. Porque lo vamos a hacer ahorita, aquí entre todos. Ok, teacher. Entonces, church iría por último. Entonces, ¿qué dijimos en estos que va primero? How much o how many, ¿verdad? Y si se fijan, eso es cualquier número o también a lot of o some y también a y an, porque son los artículos que significan una, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, ¿cuál iría primero? A. Entonces póngalo primero y póngalo en mayúscula, ¿verdad? A. Y después, ¿qué iría? Beautiful, ¿verdad? Porque tenemos que decir, dar una opinión, ¿verdad? ¿Cómo es? Dar una opinión. Entonces es bella. ¿Y después qué iría? Oro. No. A beautiful new college. New, porque sería la edad, ¿verdad? A beautiful cotton shirt. New cotton shirt. Cotton shirt. Excellent. Entonces, es importante, ¿verdad? Que ustedes esto lo sepan y lo vayan practicando. Vamos con el siguiente. ¿Cuál sería el nombre? Busquemos primero el nombre y dejémoslo al final. House, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál iría primero de los adjetivos? Pónganlo al principio. ¿Y después qué iría? Large. Old. Sí, iría, a ver. Large. No, large. Iría primero, porque primero va el size y el que va por quinto es age. Large. Después old. Y acuérdense que el material es de los últimos. Gooden house. A large old gooden house. A large old gooden house. Excelente. Bien, entonces, en la siguiente, ¿qué sería el noun? Two. Apple. No, apples. ¿Verdad? Y fijémonos que dice apples, no dice apple. Entonces, ya sabemos que es más de una. ¿Ok? Entonces, ¿qué iría primero? Two. Two.
Y después, large. Acordémonos que primero va, lo primerito que va es el número y inmediatamente después va la opinión que tenemos sobre eso. Entonces, too beautiful. Large green. Large. Apple. Green apples. Green apples. Excelente. Vale, entonces ahora, movie. ¿Cuál sería el noun? Ajá, movie. 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 Póngalo movie al final. Después, ¿qué iría al principio? An. Y si estamos ocupando an, acordémonos que cuando ocupamos a, lo que sigue es una palabra que empieza con consonante. Pero si tenemos an, la que sigue es una vocal. Entonces, ¿cuál iría? Interesting. Interesting. An interesting new science fiction movie. Excelente. Miren, ustedes son buenos. Ajá. Entonces vamos con el otro. ¿Qué es el nombre? Green. No, green es base. Un base es una como un jarrón. Jarrón. Ah, okay. Ajá. Entonces, ¿qué iría primero? Dígame. No, que veía ahí que. Pero, sí. Dígame. Sí, que yo veía all y a, que están como juntos, va. Lo que pasa es que se unieron, pero tienen que ir separados. ¿Verdad? Ok. All va aparte, a va aparte. Ajá. Ok. Entonces va primero a. Beautiful. All green base. Entonces el siguiente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el noun? Coat. What does that mean? Coat. Abrigo. Ah, okay. Pero puede ser, en este caso dice que es de plástico. Entonces, este es para la lluvia, porque si es plástico, es para lluvia. Ok. It's a short coat. Ajá. Entonces, Red plastic coat. Ajá. Excelente. Ustedes miren de veras que vamos bien. Y del otro que estamos hablando es una carpet. Entonces carpet va al final. A beautiful all blue carpet. Entonces hoy, ¿de qué estamos hablando en la última? Puppy. What does that mean? Yeah, puppy. Entonces, what does that mean, puppy? A little perrito. Okay. Black puppy. A sweet little black puppy. Creo que iría sweet antes de little, porque sweet es como beautiful, ¿verdad? Como cute, sweet, dulce. Okay. Es la opinión que tenemos de eso. Entonces sería a sweet little black puppy. Excelente. Miren ustedes, de veras, son lindos. La agarraron rápido. Entonces, esto del orden usual de los adjetivos, ya sea que agarren este chart, estos dos charts, o que agarren este que yo les puse ahí de ilustración, ¿verdad?
para que ustedes estén practicando, el día que usted se quiera someter a un TOEFL, no va a tener problema en esa parte. ¿Verdad? Cuando yo hice el TOEFL y una semana antes había dado esto a mis alumnos, dije yo, wow, porque no tuve problema, solo fui leyendo y fui ordenando las palabras y ya estuvo. O sea, lo sentí tan fácil y toda la gente, porque después nos quedamos comentando, toda la gente había tenido problemas en eso. Y yo dije, wow, mis alumnos me libraron de salir mal. Y esto igual a que con ustedes, o sea, era cuestión de que, como este 4-3 ya lo hicimos, por eso habíamos hecho mejor el otro, ¿ok? A mí siempre me gusta buscar cosas extra porque me fascina, ¿verdad? Me fascina andar trabajando de más. Espero que les sirva en el futuro. Y ya me mandó una su trabajo que va a presentar mañana. Los demás no me lo han mandado todavía, trátenmelo de mandar luego porque lo tengo que ir bajando para irlo guardando, porque si me lo mandan justo antes de que empezamos la clase, se nos hace un poco más complicado. Okay. Lo que necesita es que deseamos... Ustedes van a conseguir información sobre cualquier lugar que usted quiera. Digamos, cuidado, como les dije, si yo quisiera investigar algo, lo haría sobre Egipto, porque siempre me ha fascinado. Okay. Entonces, pero pueden ustedes, es más, si agarran de base lo que es la lección, ahí hay muchas preguntas que hablan cuál es el más largo, cuál es el más alto, cuál es el más... Entonces, usted puede investigar sobre esas cosas, pero los facts, o sea, los hechos. Entonces, digamos, usted dice... el monte tal, por ejemplo, el monte Everest mide tanto, ¿dónde está localizado? ¿Cómo se llama el país? ¿Cómo se llama la zona? La ciudad, la zona. ¿Verdad? ¿Qué más? También pueden hablar, digamos, algún lago que usted quiere ir a conocer, o si no... Si usted está Santa Ana, que ustedes ahí tienen el lago Coatepeque, tienen el lago de Ouija, entonces, ¿cuánto mide el lago de Coatepeque? ¿Cuánto mide el lago de Ouija? Y entonces hacen la comparación, que cuál es el más grande, etc. Profundidad y todo eso. Ajá. Entonces, pero vamos a comparar con nosotros tenemos que tener... No, ustedes hablan sobre los hechos, y como más de alguno va a hablar de algún otro lago, entonces comparan el lago que usted vio con el lago de algún otro compañero. O sea que primero vamos a hablar todos de los facts y después nos vamos a quedar comentando entre nosotros cuál es el más bonito, cuál es el más interesante, etcétera, etcétera. Ok. ¿Okay? Pero va a ser como que estuvieran en un diálogo. En un diálogo, pero entre todos nosotros aquí. O sea, comunicándose con ustedes, utilizando... pero primero van a exponer... los facts que hayan investigado sobre diferentes lugares. Y después nos vamos a quedar diciendo, esta ciudad es más grande porque esta ciudad es de tanto, este país, esta ciudad queda más alto, o este monte es más alto, o así. O tiene más población. Barcelona Football Club is the best. Ajá. El Real Madrid. Y yo les diría que para mí el mejor es como se llama, aunque va bien mal ahorita, es el Isidro Metapán. Yeah, teacher. Pero es que miren, el Isidro Metapán cuando lo tuvo Rodríguez fue buenísimo. Es que ese hombre es un estratega. Ese hombre no es solamente un entrenador, ese es un estratega, por eso me fascina. Yo no sé por qué es que nunca se ha quedado en serio trabajando con la selecta. Si ese estuviera en la selecta, estaríamos mejor. Bien, yo creo que ya nos tenemos que ir. Thank you very much. See you tomorrow. Any questions on WhatsApp?
Okay. Bye. Good night, everyone. Me están diciendo que Faj y Águila son los mejores. Yes. Good night. Good night. Miren cómo mejoró el alianza cuando tuvo a Rodríguez. Bye. Good night. Good night. Que todavía te